Buenas a todos. Antes que nada les pido que me digan si se escucha mi voz en este tono. ¿Me oyen? Bueno, buenas a todos. Buenas, genial. Bueno, a ver, ahí están llegando sus mensajes. Un poquito tarde respecto de mi pregunta, pero yo me olvido que el Instagram tiene otros tiempos. Bueno, gracias por estar. Les cuento que este vivo va a quedar grabado, va a quedar acá para las personas que no puedan estar. La idea es que sea explicativo, que sea lo más didáctico posible y que las personas que lo estén escuchando también puedan transmitir esa información a otras compañeras que no, bueno, que no tienen la posibilidad de unirse en un streaming, a lo mejor por cuestiones de conectividad, pero sí quizás les sirva la explicación de algunas de estas estrategias de inclusión. La charla se llama Becas y otras políticas de inclusión porque mi idea es hablar no solamente sobre becas. Está orientado hacia estudiantes de la Facultad de Filosofía y Humanidades. Muchas de las cosas que voy a explicar son de Nación, es decir, que en realidad valen para todo el mundo, y otras son de toda la UNC, la Universidad Nacional de Córdoba. Pero sobre todo las referencias de dónde buscar la información, para mí es importante que las tengan en relación a la facultad para saber a quién consultar si hay algún problema. Lo segundo que quiero decir es que casi todo lo que voy a explicar está en la web, ¿sí? Lo importante es que ustedes puedan aprender a encontrar esa información en la web o en redes. A veces, por una cuestión de tiempos institucionales, de que no todas las áreas tenemos personas encargadas específicamente de prensa, sino que, bueno, hacemos un poco de todo. Se sube primero a las redes la información y después se actualiza en la web. Pero siempre en las redes la información está mucho más corta, entonces es importante que puedan ir revisando ambos espacios. Lo tercero que quiero decir es que los canales oficiales de comunicación con la facultad están siendo por correo electrónico, ¿sí? Porque no hay atención presencial. Y yo sé que ustedes a veces escriben inbox aquí en el Instagram, pero solamente podemos responderlos cuando no estamos tan atorados de mails en la cuenta oficial, que es el lugar oficial mediante el cual nosotros nos comunicamos con ustedes. Entonces, sugerencia siempre enviar correos electrónicos, chequear a dónde hay que mandarlo y lo mandan. Generalmente lo mandan a la Secretaría de Asuntos Estudiantiles, saefilo@ffh.unc.edu.ar. Y a lo mejor es para otro área, para otra área, para despacho de alumnos, para la escuela, para la SAE o UNC, no importa, nosotros lo derivamos, ¿sí? Pero va a ser un medio más formal que enviar un inbox en el Instagram. Bueno. Otra cosa que quería explicar, porque aquí hay personas que son ingresantes, pero también hay personas que son estudiantes avanzados, que en la Secretaría de Asuntos Estudiantiles, en este caso representada por mí, pero por ahí anda también Eugenia conectada, que también es secretaria en la secretaría,
Y Juli, que también trabaja con nosotros, no somos la única área que se encarga de estudiantes. Somos el área específica, pero en realidad todas las áreas de la facultad tienen algo que ver, algo que hacer con estudiantes. Entonces, ¿por qué digo esto? Porque no vamos a hablar en este caso sobre becas de iniciación a la investigación o becas de estímulo a las vocaciones científicas, que también son becas orientadas a estudiantes avanzados. Esa información la pueden buscar en la Secretaría de Ciencia y Técnica, ¿sí? Tampoco vamos a hablar de becas de intercambio. Esa información la tienen que buscar en la Secretaría de Relaciones Internacionales e Interinstitucionales. Si bien, por el contexto actual, no es, no es un buen año para pensar en el intercambio, pero si quieren tener información respecto a cómo está eso o la información que necesiten, bueno, relaciones internacionales e interinstitucionales. Y tampoco de becas de extensión, ¿sí? Todas esas son becas a las cuales ustedes pueden acceder, pueden aspirar, pero en este momento yo quiero referirme específicamente a becas de Nación, ¿sí? Progresar y las becas Manuel Belgrano, a las becas generales de la UNC, de la Secretaría de Asuntos Estudiantiles de la UNC, que son becas de conectividad, beca nutrirse o beca de comedor, y las becas llamadas de fondo único, que son becas económicas, entre otras estrategias de inclusión, y a la beca de apuntes, la beca FAPE, que es la beca de nuestra facultad. ¿Sí? Esas son las tres grandes cosas que para mí es importante que hablemos hoy. Tengo un machete, voy a estar mirando el machete porque es mucha información y no me quiero olvidar. De todas maneras, ustedes pueden escribirlo aquí, lo vamos a ver un poquito más tarde, pero lo vamos a ver, espero. Bueno, les voy a presentar a Eugenia. Euge, vamos a ver si se puede con la conexión. ¿Qué otra cosa quería explicar? Ah, sí. Es muy importante que ustedes vayan identificando, más allá de la información concreta, por ejemplo, fechas, que eso sí se pueden fijar en la web y se tienen que fijar en la web, requisitos y demás. Es muy importante que entiendan de quién es responsable de la beca. Si es la Secretaría de Asuntos Estudiantiles de la UNC, si es la Secretaría de Asuntos Estudiantiles de la Facu o si es Nación, en el caso de Progresar y demás. Porque depende mucho de quién la gestiona respecto a quién le tenemos que hacer una consulta, si es urgente y a último momento, ¿sí? Si ustedes el lunes cierran una convocatoria y el viernes a la tarde nos escriben a nosotros diciendo tengo un problema con Progresar, lo vamos a ver el lunes Progresar cerró, ¿sí? Para eso tienen un 0800 para poder intentar comunicarse de manera inmediata. Lo otro que quiero decirles tiene que ver con el boleto educativo gratuito porque hemos recibido un montón de preguntas al respecto y es lo siguiente. El boleto educativo gratuito es una política provincial, es de la provincia de Córdoba. Y no es específico de la universidad, ustedes saben, la provincia tiene convenios con el Ministerio de Educación en el nivel primario, secundario, terciario y con todas las universidades públicas y también privadas de esta provincia. Entonces, ¿qué es lo que quiere decir? Que no es un sistema que está pensado para el cursado universitario, sí tiene convenios específicos que se van haciendo en relación a cómo las universidades vamos desarrollando nuestra actividad. Pero, mientras la facultad no tenga actividad de grado, ¿sí? No nos incluyen en ese convenio. Solamente se incluyeron las facultades que empezaron a desarrollar tareas de grado, que lo empezaron a hacer de emergencia porque había materias prácticas que no se habían podido dictar durante el año 2020. Nuestra facultad, por distintas razones, este cuatrimestre, este primer semestre, no va a dictar clases presenciales, por lo tanto, no hay boleto educativo para nosotros. Ustedes si tienen CIDI, se pueden empezar a inscribir, pero les va a decir que no hay datos, ¿sí? Entonces, si el segundo cuatrimestre se da inicio a la actividad presencial, aunque sea intermitente, vamos a hacer las gestiones a través de la universidad
para poder garantizar el acceso al boleto educativo de ustedes. Nos han escrito algunas personas que tienen que hacer prácticas por su tesis, que están haciendo prácticas finales o que quieren iniciarlas, que están haciendo alguna ayudantía, necesitan hacer alguna actividad presencial. Lamento decirles que no va a poder ser cubierto por la política boleto educativo gratuito porque son casos excepcionales, por un lado, y por otro lado, porque no, el boleto educativo no cubre ni ayudantías de alumno ni actividad como reuniones de equipo de investigación, aunque sea necesario para que ustedes hagan la tesis, ¿sí? Bueno, no se preocupen que no es que está dado de baja y nos vamos a quedar afuera para siempre. Cuando vuelvan las clases, tendremos boleto educativo, espero. Vamos a tener las reuniones correspondientes y vamos a avisar por aquí, por la web, por correos electrónicos y por todos los medios que tengamos a nuestro alcance para poder garantizarle el boleto educativo. A ver si estoy tratando de conectarme con Euja, si le conocen, le ven la cara, pero es medio, somos gente más grande que ustedes. No nos sale tan fácil. Si puede, aparecerá, y si no, búsquenla, está en otros videos. Bueno, una cosa más, último chivo, y es que esta transmisión se va a repetir por el canal de YouTube oficial de la facultad por la tarde a las 17 horas, ¿sí? Ustedes ahí también van a poder interactuar con nosotros a través del chat, donde vamos a poder responder a las preguntas que tengan en este un poco más rápido que ahora, que las veo un poco más tarde de lo que las hace. Bueno, no puedo conectar con Aguja, perdón, Aguja. Bueno, empecemos. Lo primero que voy a explicar es respecto a progresar y nación. ¿Por qué? Porque progresar es la nación, es el organismo que otorga becas, que tiene más fondos para becas proporcionalmente. Entonces, las becas que da son muchas más que las becas que da la universidad y que las becas que damos nosotros en la facultad. Además, es un sistema que no depende de nosotros. Entonces, me parece importante que lo entiendan, porque si ustedes tratan de razonar conmigo y me dicen, pero yo quise poner esto, yo mucho no puedo hacer. Entonces, la inscripción, tanto a Progresar como Beca Manuel Belgrano, paréntesis, Beca Manuel Belgrano es nueva, es de este año, lo que hace es priorizar una serie de carreras estratégicas, entre las cuales de nuestra facultad solamente está la carrera de Geografía, ¿sí? Si ustedes son estudiantes de Geografía, pueden inscribirse a la Beca Manuel Belgrano, si no, Progresar solamente. Se hace solamente online, ¿sí? Y les va a pedir una serie de datos respecto a sus carreras. Les va a decir cuántas materias tienen que hacer o cuántas materias hicieron. ¿Cuántas materias hicieron? Eso tienen que ponerlo basándose en cuántas materias aprobaron con el final incluido, ¿sí? Esa información se va a cruzar con el sistema Guaraní. Si ustedes regularizaron una materia pero no hicieron el final, entonces no la tienen aprobada para el sistema, ¿sí? Está pendiente porque tienen que rendir ese final. Entonces, materias aprobadas son las materias que tienen el final ya hecho. La idea es que ustedes digan todas las materias que hicieron en el 2020, si no están ingresando, incluyendo febrero y marzo. También es importante que ustedes se comuniquen con sus cátedras y les pidan que no cuelguen en subir la información respecto de quienes aprobaron, ¿sí? Las actas del sistema Guaraní. Eso está siendo más lento de otros años, por obvias razones, porque todo está siendo más lento que otros años en la virtualidad, pero esa información se va a cruzar con el sistema de Progresar en algún momento. Si no están subidas las cosas, supongamos, si Progresar cruza con Guaraní y dice, esta persona me dijo que había hecho tantas materias y en realidad el sistema me tira que hizo menos, y es porque no están subidas las actas aún, no se preocupen tanto, porque ustedes, a partir de que el sistema de Progresar en la plataforma les dice su evaluación es esta, ¿sí? Su evaluación es negativa por razones académicas, por ejemplo, ustedes tienen 20 días para poder hacer un reclamo. Si
En esos 20 días que se hace un reclamo, se hace una reevaluación de la situación, y como eso ocurre bastante después que ahora que estamos en marzo, generalmente ya están cargadas para ese momento las materias. En relación a cuántas materias tienen que hacer, tienen que mirar su plan de estudios, ¿sí? Todos son distintos, somos una facultad que tiene muchas escuelas y departamentos, y a su interior tiene muchas carreras. Entonces, lo mejor que pueden hacer es bajar el plan de estudios y ver cuántas materias tienen que hacer. De todas maneras, esto es una explicación general de cómo funciona Progresar. El año pasado fue pandemia, no todo el mundo puede rendir. El Ministerio de Educación está totalmente consciente de eso, por lo tanto, está suspendida el requisito de la cantidad de materias que tienen que hacer para estar al día. Si ya no tienen que estar al día, no me acuerdo cómo era antes, 2 años, máximo 2 años de atraso. No, tienen que ser estudiantes regulares. O sea, tienen, sí o sí, hagan la reinscripción en Guaraní de este año, no se van a olvidar de eso. Específicamente, la beca Manuel Belgrano es nueva, ¿sí? Y es solo de geografía, y geografía tiene un plan de estudios particular porque tiene muchas materias que son, que no se dictan propiamente en la carrera, bueno, tiene un núcleo y después todas las materias alrededor. Nosotros ya hicimos un reclamo el año pasado respecto a que se leyera bien el plan de estudios de geografía, que es con créditos y no con cantidad de espacios curriculares, entonces es difícil de interpretar. Mi sugerencia es que todos ustedes, estudiantes de geografía, se inscriben en la beca Manuel Belgrano si se cumplen con los requisitos, que ahora los voy a mencionar, y si no, si les sale mal, estén atentos, pongan un correo, no se olviden la contraseña, pongan un correo que les llegue, que lo vean y demás. Cuando les llegue la evaluación, si la evaluación dice que hay algún problema, nos avisen inmediatamente para que veamos cuál es la situación. Digamos, si hay algo con su guaraní personal que hay que resolver, o si hay que volver a hablar con el Ministerio de Educación de la Nación a decirles, interpreten bien el plan de estudios de geografía, ¿sí? Que es lo que hicimos el año pasado. Pero yo espero que sea más o menos la misma gente y que entonces no haya problema. Respecto de Progresar, se supone que es hasta 18 y 24 años para ingresantes, si ustedes, este es su primer año, y hasta 30 años avanzados. Pero en realidad hay varias excepciones, ¿sí? Tanto el Progresar como la beca Manuel Belgrano tiene una cantidad de situaciones o de identidades que prioriza, y esas identidades que priorizan no tienen límite de edad, ¿sí? Entre ellos, pueblos originarios y personas que pertenecen a pueblos originarios, personas trans, se agregó este año personas refugiadas y personas en situación de discapacidad. Pero además, si ustedes son jefes de hogares monoparentales, es decir, tienen hijes menores de edad que crían en soledad, entonces tienen hasta 35 años de edad para poder inscribirse. La beca Manuel Belgrano tiene un rango de edad más alto que la de Progresar, porque es estratégica, entonces quiere incluir a más cantidad de personas. Mi sugerencia es que ustedes entren a la web y puedan ver el reglamento de Progresar. En la página web de la UNC, ¿sí?, de la universidad nuestra, si ustedes entran a Vida Estudiantil y entran a Progresar 2021, está toda la información, está el reglamento de Progresar, que lo pueden leer para ver si entran o no entran, si entran o no. Lo segundo que tienen que tener en cuenta son los ingresos familiares, ¿sí? Los ingresos familiares cuentan todas las personas que forman parte del núcleo familiar. Si ustedes tienen una pareja e hijes, ese es el núcleo familiar con el que conviven, y si ustedes no están emancipadas, va a incluir a sus padres, ¿sí? Y eso, el ingreso en blanco que tienen no puede superar los 3 sueldos mínimos. El sueldo mínimo vital y móvil, ustedes lo pueden consultar en internet, se va actualizando. Actualmente, y se le cuenta, estamos hablando de un ingreso total familiar, o sea, lo que ustedes ganen, lo que ganen sus padres o sus parejas, no puede superar los 64 mil pesos al mes, ¿sí? Que no es mucho. ¿Qué pasa? Muchos de ustedes nos dicen, pero yo no vivo, mis padres no me aportan dinero para vivir, sino que yo vivo solamente de mi sueldo, o, no sé, mi papá no... nunca me pasó plata, no, en realidad figura en los papeles que es mi papá, pero la verdad es que no existe. Bueno,
¿Cómo se entera el sistema de eso? No es que ustedes lo ponen y dicen, mi papá, no, existe. Tienen que declararlo en ANSES, ¿sí? ANSES es el lugar donde ustedes van a declarar cuál es su situación, si están, se encuentran emancipadas o no. La mayoría no necesita hacerlo, pero si ustedes necesitan hacerlo, inscríbanse y además vayan sacando un turno para poder hacer la declaración jurada sobre cuál es su situación parental. Este es el único trámite que ustedes deberían hacer en ANSES. Y después, si obtienen progresar, se relacionarán con el cobro. Pero no tienen que buscar un formulario para firmar, ¿sí? Eso en Progresar Universidad no existe y no se recibe ningún formulario que ustedes obtengan en ANSES. Ustedes abren su cuenta, rellenan sus datos y en realidad no necesitan nada de la universidad, excepto que estén cargadas las notas en tiempo y forma, porque después eso automáticamente se cruza con Guaraní. Nada más. Hay un 0800, pueden llamar, bueno, lo que necesiten. ¿Qué más quiero decir? En relación a la incompatibilidad, todas las becas son incompatibles con todas las becas, ¿sí? Todo lo que, salvo FAPE, que es la nuestra de facultad, que en realidad no es una beca económica, sino que es un beneficio que se les da en apuntes. Todas, el beca Progresar con todas las becas de la UNS que voy a explicar después, son incompatibles entre sí. Pero no se preocupen, porque ustedes se pueden inscribir en todas las convocatorias y llegado el caso, cuando si llegan a obtener las dos becas, eligen cuál es la que quieren. O sea, cada uno de los departamentos se va a comunicar con usted, le va a decir, está incompatible, tiene que elegir la beca. Bueno, eso. Lo otro importante, a ver. Ah, otra cosa importante es que este año hubo tres cambios muy buenos para las personas que ya venían teniendo Progresar, ya sea por el secundario, ya sea por oficio, ya sea por otra carrera o porque son estudiantes avanzados. Este año va a haber dos convocatorias por primera vez, lo cual es buenísimo porque si no nos pasaba, bien, si no se inscribían en tiempo y forma, quedaban afuera para todo el año. Bueno, este año va a haber dos convocatorias. Estimamos que la segunda va a ser en julio o en agosto. Lo segundo es que ya no se pagan 10 cuotas, sino que se pagan 12. O sea, ustedes van a poder tener el ingreso de Progresar, que para las carreras nuestras es 3.600 pesos por mes durante todo el año, incluyendo enero y demás, lo cual viene bastante bien si ustedes están contando con ese ingreso en general. Beca Manuel Belgrano es mucho más, ¿sí? Son 17 mil pesos, actualizable, es bastante. Así que había que estudiar geografía. Bueno, aumentó dos convocatorias al año y ya no está penalizado el cambio de carrera, porque con el reglamento anterior, ustedes se les penaliza, si ustedes entraban a una carrera y tenían Progresar como ingresantes y después cambiaban de carrera, no podían pedir la beca por un año. Bueno, eso se eliminó. Si ustedes cambiaron de carrera y este es el primer, o sea, ya tuvieron el año pasado Progresar, pueden volver a pedir Progresar este año. Sí, esa es otra de las novedades muy interesantes y muy buenas que nos dio el Ministerio de Educación de la Nación este año. Voy a hacer un paréntesis, igual después puedo volver, y es que las personas que quieren pedir la beca FAPE como inscriptas a Progresar, tienen que tener en cuenta que cuando se inscriben, tienen que poder acceder a una constancia de inscripción que tiene sus datos, ¿sí? Muchas han tenido problemas y mi compañero que ha estado en diálogo con ustedes me pide que les avise que no, muchas veces no se puede ver desde el celular, ¿sí? Que para obtener esa constancia intenten hacerlo desde una computadora. También hay una app de Progresar. Probablemente la versión de la página web no funcione bien en celulares porque tiene la app específica. Fíjense si pueden hacerlo o no. Si no tienen conectividad, si no tienen computadora, en un ratito voy a hablar de un espacio en la universidad para quienes estén en Córdoba o Gran Córdoba que pueden utilizar para hacer trámites o para estudiar o para lo que necesiten. Bueno, ¿qué más? Ah, lo otro importante, y esto va para todo, pero específicamente para la plataforma de Progresar, es que ustedes ponen una contraseña y lo que hacen muchas personas es que ponen una contraseña, la guardan en la memoria del celular o lo que sea y se la olviden.
Y pasa un mes y medio o más hasta que todo el sistema hace las evaluaciones y responde cuál es la evaluación. Y cuando tienen que volver a entrar, se olvidaron la contraseña y entonces es un lío. Por favor, no hagan eso, por favor. Acuérdense de la contraseña porque es muy importante que ustedes cuando reciban la notificación de que han sido evaluadas puedan entrar para que si hay algún error puedan pedir, reportar eso y pedir que se reevalúe su situación. ¿Sí? Bueno, sin comprobar eso. Bueno, lo segundo que les voy a contar son las estrategias a nivel universidad, las estrategias que se da la UNC para poder acompañarles en sus trayectorias, ¿sí? Que son algunas becas económicas, algunas becas de otro tipo y después otras estrategias más. La pandemia hace que algunas de ellas no estén disponibles o que muchas de ustedes no estén físicamente en Córdoba. Entonces, yo voy a ir tratando de explicar cuáles pueden pedir si están aquí o si no están aquí y cuáles no. En primer lugar, es bastante importante que puedan tener una cuenta de Google o, mejor que todo, hacerse una cuenta de usuario Mi UNC. ¿Qué es el usuario Mi UNC? Es una cuenta de Google corporativa gratuita que les da la universidad, ¿sí? Que la tienen que hacer en un portal que se llama usuarios.unc.edu.ar. Ustedes lo hacen como estudiantes, van a tener un arroba miunc.edu.ar y esa cuenta es de alguna, o sea, está certific su identidad está certificada por la facultad. ¿Por qué? Porque cuando ustedes hacen el pedido de tener esa cuenta, alguien en la facultad ve si ustedes efectivamente son estudiantes de la carrera, certifica que son y entonces es su cuenta personal e inviolable e irrepetible y demás. Perdón, para los que preguntan más tarde, sí, queda guardado el vivo, se repite a la tarde en el canal de YouTube de la Facultad de Filosofía y Humanidades. Va a quedar guardado acá en Instagram y va a quedar guardado en el canal de YouTube de la facultad, ¿sí? Entonces, háganse ustedes, mi sugerencia es que se hagan una cuenta Mi UNC y que la tengan porque la van a necesitar para utilizar los servicios de salud, para solicitar becas, para cualquier comunicación formal que hagan con la Secretaría de Asuntos Estudiantiles de la universidad, ¿no? Nosotros que somos la SAE de la facultad, pero sí de la universidad. Y además, bueno, tienen algunas ventajas de poder tener una cuenta corporativa de Gmail si es que se empiezan a cobrar algunas cuestiones, como por ejemplo el espacio en el Drive. Bueno, eso en primer lugar. En segundo lugar, las becas de la UNC son en general becas económicas que requieren que cualquiera de las condiciones que ustedes tengan las acrediten, ¿sí? Lo que mostramos de Progresar es un sistema nacional donde van a cruzar sus datos formales, o sea, la AFIP, el ANSES, todos esos organismos van a dar la información que le diga el sistema si ustedes ganan lo que ganan, si su familia tiene la composición que tiene y demás. El sistema en la universidad es diferente, ustedes tienen que acreditar. Entonces les va a pedir que presenten alguna documentación. En general, sí les pide que presenten una negativa de ANSES. La negativa de ANSES se saca a nivel web, ¿sí? Por el portal de ANSES. Si no se las da por alguna razón, hagan la captura de pantalla de que no se las está dando y envíen eso y pregunten qué otra documentación pueden presentar. Pero la negativa de ANSES es la que habla de las incompatibilidades, ¿sí? Es la que nos va a decir si ustedes reciben asignación universal por hijo, si reciben Progresar, si reciben alguna otra beca o beneficio del Estado. Entonces es importante para poder anticipar la incompatibilidad. También les va a pedir otras cosas, por ejemplo, que acrediten cómo está compuesto su grupo familiar, qué ingresos tienen, cómo costean los ingresos. A ver, si ustedes dicen, no, yo vivo solo, no vivo con mis padres, pero no trabajo, ustedes no están pudiendo acreditar
con qué ingresos están viviendo, ¿sí? Entonces, tienen que poder presentar recibo de sueldo o constancias de AFIP o lo que tengan que acredite cuál es su situación económica, ¿sí? Bueno, en primer lugar, la beca de comedor o beca Nutrirse acaba de cerró ayer, pero yo se las quiero contar porque es una beca que ustedes, a través de un mecanismo que es pedidos por expedientes excepcionales, pueden solicitarlo durante todo el año, ¿sí? O sea, se cerró la convocatoria original, ustedes pueden pedirla a través nuestro de la Secretaría de Asuntos Estudiantiles durante todo el año si así lo necesitan. Antes era la famosa beca del comedor. No sé si ustedes saben, ciudad universitaria tiene, bueno, en red hay tres sedes, en el Colegio Manuel Belgrano, en el centro y en ciudad universitaria, tres espacios, comedor universitario, que todos los mediodías daba una ración de comida a un precio irrisorio, que sigue siendo de 4 pesos, no sé si aumentó, pero hace muchísimos años que sale 4 pesos y que está organizado por nutricionistas y les permite comer bien. Alimentarse bien es fundamental para que ustedes puedan estudiar, para que puedan tener una vida lo mejor posible mientras desarrollan su carrera universitaria. ¿Qué pasa? Dada la pandemia, no se puede utilizar el comedor universitario como antes se utilizaba. Entonces, el año pasado, lo que se hizo fue entregar módulos de comida a las personas que podían venir a buscarlo. Este año se organizó un poquito mejor, entonces se llama Beca Nutrirse, para no confundir con ir al comedor, pero la idea es que ustedes puedan tener o viandas o módulo de comida según cuántos días a la semana soliciten ese alimento. Y cuántas veces a la semana se puedan acercar, porque también si ustedes viven en Gran Córdoba, no sé, en alguna localidad del interior, a lo mejor pueden venir cada tanto a buscar o alguien puede venir a buscarlo. Pero no pueden venir todos los días. Se agregó una opción que es, quienes residen en la ciudad de Córdoba, si ustedes viven acá, pero no pueden concurrir a diario a ciudad universitaria por lejanía o por motivo justificable, por ejemplo, tienen alguna dificultad de movilidad o tienen alguna enfermedad congénita que no les permite mover, que no les permite moverse en transporte público porque hay un riesgo de contagio, bueno, cualquiera de esas situaciones. O también si ustedes viven en el interior de la provincia o en el interior del país, pueden solicitar la beca también. La beca consistirá en ese caso en la entrega de un módulo de alimentos como una caja, ¿sí? Que se los van a llevar a su casa. Mi sugerencia es que si lo necesitan lo hagan, pero seguramente esa logística todavía se está viendo. Entonces que tengan un poco de paciencia y tengan muy en claro con quién se tienen que comunicar, ¿sí? No llega, si no entienden cómo es, si se inscribieron pero se mudaron, lo que sea, cualquiera de todas esas cosas, entran a la página de la UNC, Beca Nutrirse, Vida Estudiantil, Beca Nutrirse, y ahí tiene su correo específico con el cual se tienen que comunicar con las personas que lo gestionan, ¿sí? Bueno. Por otro lado, las becas de conectividad. Las becas de conectividad también surgieron el año pasado como una manera de dar respuesta a un reclamo generalizado que hicimos en la facultad porque había la necesidad de dar curso a la actividad de grado, pero no todo el mundo podía conectarse, ¿sí? Entonces, la vida académica seguía, pero muchas de las personas no tenían conectividad suficiente para poder completar las actividades requeridas por sus materias, sobre todo cuando hay alguna actividad que requiere o descargar mucha información, o ver videos, o incluso conectarse por streaming, ¿sí? Nosotros tenemos una serie de reglamentaciones y sugerencias para las cátedras que tratan de hacer que esto sea lo más flexible posible, pero lo real es que a veces para poder completar las secuencias didácticas es necesaria una conectividad frecuente, ¿sí? Y no todo el mundo tiene la posibilidad de hacerlo. Entonces, ustedes se postulan para esta beca y reciben, según la línea de teléfono que tengan, o bien un chip, o bien tienen que entrar a una web. Para eso sí van a necesitar un ratito de conectividad para poder inscribirse e instalarlo. O sea, ven un video y el video les explica cómo instalarlo.
Yo no sé nada de técnica, lo estoy explicando así como me sale, para que les den una cantidad de gigas que pueden utilizar por mes. Esa beca se abrió a principios de este año para personas ingresantes para que pudieran hacer el curso de nivelación y se cerró rápidamente y se va a volver a abrir en estos días. O sea, capaz esta hora, la verdad es que no lo vi, pero viene un poquito atrasado porque la universidad tenía que hacer una licitación con empresas de telefonía y de internet y eso se demora un poco. Pero debería salir en estos días la beca de conectividad. Así que estén atentos y sobre todo lo que más le pido, porque lo más probable es que si ustedes están viendo este streaming, no necesitan la beca de conectividad, pero seguro conocen compañeros que sí lo hacen. Entonces, cuando vean la beca de conectividad, por favor, comuníquenlo en los grupos de WhatsApp, donde probablemente muchos de sus compañeros solamente pueden acceder a WhatsApp para poder entrar en comunicación con compañeros, con tutores, con, bueno, con la facultad en general. A veces se conectan cada tanto, pero a lo mejor llegan tarde, porque, por ejemplo, la beca Nutrirse se abrió durante 3 días, 4 días hábiles. Entonces, son muy poquitos días. Nosotros hacemos lo posible para llegar con la difusión, pero específicamente con la beca de conectividad, yo les pido a todas las personas que están viendo esto que colaboren con la difusión, ¿sí? No son becas que tengan límite en hasta ahora, digamos, por la demanda que estamos teniendo, no son becas que haya que elegir entre una persona u otra. Entonces, no se trata de competir entre nosotros, sino de ayudarnos mutuamente para que todos podamos llevar adelante nuestro curso. Bueno, después, la universidad tiene esto desde hace muchos años, un fondo que se llama Becas de Fondo Único, bueno, es el nombre que tiene porque es de donde se sacan los fondos, y que son becas económicas, que están destinadas a ingresos, tiene una convocatoria específica para ingresantes, una para estudiantes avanzados en general, y después tiene dos tipos de becas específicos, que son uno para estudiantes con hijes, que se refiere a estudiantes que tienen hijes menores de 5 años, ¿sí? Y beca terminación de carrera, si ustedes están cursando el último año de la carrera. Es importante esta información porque es la única beca que no tiene límite de edad. Y que, como les dije, permite que ustedes vayan presentando su documentación y no que lo cruce con el sistema. Entonces, si ustedes tienen lo que sea, una situación que no está prevista por los sistemas, no sé qué, y necesitan que se tenga en cuenta una situación de vulnerabilidad particular que no la pueden acreditar de otra manera, la UNC les hace una entrevista. Hay un grupo de trabajadores y trabajadoras sociales que están formados específicamente para esto, que además de recibir la documentación, les entrevistarán y en esa entrevista se puede dar cuenta de algunas cosas que a lo mejor a nivel formal, a nivel sistema, no se puede dar cuenta. Pero todas las becas estas se piden entre octubre y noviembre del año anterior para poder recibirlas el año siguiente. Esto tiene algo malo y es que generalmente mucha gente no se entera en tiempo y forma, sobre todo ingresantes. Tiene algo bueno que es que generalmente se cobra en tiempo y forma, o sea, se empieza a cobrar el primer mes que ustedes empiezan a cursar. Porque, paréntesis, lo que pasa con Progresar es que hasta el 30 de abril se pueden inscribir, entonces recién después empiezan a evaluar, entonces a lo mejor van a terminar cobrando en mayo, en junio o en julio la primera cuota, después cobran todo junto, bueno. Se atrasa. Las becas de Nación en general no son muy buenas cuando ustedes necesitan sí o sí el dinero en el momento en que empiezan a cursar. Las becas de la universidad son mucho más puntuales. Y como dije antes, ustedes se pueden inscribir en las dos, recibir la beca de la universidad y cuando reciben la otra, ver cuál les conviene de las dos y a cuál renuncia. Bueno. Entonces, no están las fechas especificadas porque todavía no se ha hecho el cronograma. Yo solo les sugiero que a partir de el 1 de octubre entren a revisar la información de esta red social, de nuestras redes sociales, de nuestra web, o nos envíen un correo para que les digamos cuáles van a ser las fechas de las convocatorias de becas. Y como expliqué antes, lo que pueden ir haciendo es haciéndose una cuenta Mi UNC para ya tenerla.
¿Qué otra cosa? Bueno, después la Secretaría de Asuntos Estudiantiles de la universidad, de todas las carreras, la que estoy explicando que da estas becas, tiene un montón de áreas que están equipadas específicamente para poder acompañarles a ustedes en sus trayectorias. Algunas funcionan en pandemia, otras no. El jardín Deodoro, que es un jardín, bueno, no a mucha gente le sirve porque tiene como unos horarios muy particulares, pero a algunas personas les puede servir. Es un jardín de la universidad para que las personas puedan dejar un jardín maternal, para que puedan dejar a sus hijes que aún no están en edad escolar, ¿sí? La inscripción para ese jardín también es en octubre, o también fue el año pasado en octubre. Entonces, es otra información más que es importante que si ustedes la necesitan puedan estar atentos en esa época del año. Juan, acabo de ver tu pregunta con respecto a la beca de Fondo Único. Como quieras hacerla, si querés que yo te haga entrar el vivo, te hago entrar las preguntas. A lo mejor ya la escribiste y todavía no apareció. Si aparece, la respondo. Mientras tanto, sigo explicando hasta que aparezca la pregunta. Bueno. Ahí la ley. Todavía no está confirmado si somos beneficiarias. Probablemente todavía no les han notificado, ¿sí? Los listados ya están elaborados. Lo que pasa es que el proceso es así. Se hace la evaluación, lo aprueba el Consejo Único de Becas, que lo componemos la Secretaría de Asuntos Estudiantiles de todas las facultades, más algunos conciliarios estudiantiles. Después pasa al Consejo Superior de la universidad y ahí se aprueba. Y a partir de que se aprueba, las personas que trabajan en la SAE les empiezan a notificar a ustedes. Entonces, ya está definidos los listados, lo que pasa es que tarda un tiempo hasta que ustedes son notificadas. Sobre todo se suele demorar si no hay sesión justo del Consejo Superior, porque hasta que no esté aprobado eso, no los pueden notificar. Pero si tu pregunta apunta a que necesitas saberlo para inscribirte en la beca de apuntes, inscríbete en la beca de apuntes como beneficiario. Si no llegas a salir o no llegas a estar en el orden de mérito, nosotros nos comunicamos con vos. Ahí lo voy a explicar igual cuando explique la beca FAIL, ¿sí? Bueno, además del Jardín Teodoro, hay tres cosas más que me gustaría que ustedes sepan y tengan en mente como estrategias, como espacios de nuestra universidad en la que pueden apoyarse si tienen alguna situación. Es muy importante que ustedes piensen esto. Uno, cada persona, cada uno de nosotros está muchos años estudiando una carrera, ¿sí? Por más que hayan elegido la carrera más corta, 3 años es el mínimo y la mayor parte de nosotros no tardamos 3 años en hacerla, menos una licenciatura de 5 o un profesorado de 5 años. Entonces, pasan muchas cosas a lo largo de la vida y ustedes antes de pensar en abandonar la facu, nosotros les pedimos que traten de averiguar si no hay una estrategia para que puedan continuar. Entonces, si se enferman, si se enferma un familiar, si tienen algún problema de salud mental, si de pronto les agarra ansiedad con exámenes, si, digo, hay muchas cosas que les pueden pasar, que es muy normal que pasen, y les pido, lo primero que pueden hacer es preguntar si alguien puede ayudarlos o acompañarlos con eso. Si no se queden solos con sus problemas, por suerte la universidad no tiene nada que ver con la escuela, entonces si se atrasan, pueden reintegrarse, si se van un año pueden reintegrarse. Acá no estamos queriendo hacer una universidad que sea solamente para las personas que tienen la vida perfectamente resuelta y pueden hacer en 5 años una carrera. No es así. Está abierta para todas las personas que quieren estudiar. Si ustedes desean estudiar, si les hace bien, si les interesa, entonces veamos la forma de que puedan hacerlo. Entonces, Ro hace una pregunta sobre la beca FAPE. Todavía no hablé de beca FAPE, voy a hablar al final, ¿sí? Termino de explicar estas cosas y ahí vamos a beca de apuntes de la facultad FAPE. Y ahí veo si estoy contestando a tu pregunta. En relación a estas estrategias, bueno, las becas que estuve explicando, el jardín de Odoro si tienen hijes, hay una dirección de salud. La dirección de salud normalmente estaba abierta para que ustedes vayan. Ahora
por distintas razones, no es un lugar de emergencias, pero sí es un lugar donde ustedes pueden sacar turnos para atención primaria de la salud, ¿sí? Eso todavía lo pueden hacer, lo que pasa es que tienen que leer en la página cuáles son las metodologías para ir sacando turnos y la mayoría van a ser de atención virtual. Médicos clínicos, ginecología, salud mental, odontología, pueden hacerse análisis de HIV. Bueno, esa información, eso es lo que en general ofrece la dirección de salud y ustedes pueden comunicarse para saber si pueden pedir turno virtual o presencial en este contexto. Además, se pueden asociar a PASOS. Esto lo quiero explicar porque muchas veces les hablan de la obra social de la universidad y se confunde con DASPU, que es la obra social que tienen docentes y no docentes, que es decir, trabajadores de la universidad. PASOS no es una obra social, es un plan de asistencia social solidario, pero lo que hace es funcionar para cubrir a aquellos estudiantes que no tienen obras sociales por sus padres o por sus trabajos y necesitan hacerse estudios, necesitan algo de mayor complejidad, necesitan alguna especialidad que no esté contemplada en la atención de la dirección de salud, bueno, ahí lo pueden encontrar. Pero sobre todo, quisiera hablar sobre el área de salud mental, porque muchas veces, sobre todo ahora en pandemia, se han deteriorado nuestras condiciones de salud mental en las cuales cursamos, rendimos y vivimos, y no todo el mundo puede pagar una terapia. Entonces, poder, si bien les voy a decir la verdad, no hay tantos psicólogos, a veces dan turnos que están muy lejos y demás, pero háganlo, si lo necesitan, pidan el turno con algún profesional de la salud mental, porque es importante para la vida, pero es falso que uno pueda estudiar si no está bien. No, es normal, pero hay que hacer algo al respecto si ustedes tienen situaciones de mucha ansiedad, de mucha tristeza, de depresión, de estrés. Bueno, es normal, es verdad, a todos nos pasa, no es para sentirse raro ni nada. Sí es para hacer algo al respecto porque la idea es que ustedes estén bien mientras estudien en la universidad. Y en ese sentido, también contarles que la SAE UNC tiene un departamento de acompañamiento a las trayectorias que dicta talleres orientados a acompañarles a ustedes en distintas situaciones. Por ejemplo, ahora dentro de poquito se van a abrir un taller de oratoria, ¿sí? Para quienes tienen dificultades para poder desempeñarse en la oralidad, que suele ser importante para rendir exámenes finales. Y un taller que se llama, esto es nuevo, la verdad es que yo nunca lo hice, no lo sé, pero bueno, es una oferta que hay, la pueden intentar. Se llama Taller Psicoeducativo de Regulación Emocional ante Situaciones de Evaluación. Esto es importante porque no para todos es fácilmente tolerable el nivel de tensión al que nos exponemos cuando rendimos exámenes. Entonces hay muchas personas que cursan, cursan, cursan y después no rinden, ¿sí? Eso es bastante normal. Pero queremos que rindan, para eso existen estos espacios. Lo que sí es probable que no se haga una inscripción abierta, sino que reciban a las personas que están derivadas por las facultades. Entonces, si ustedes estiman que precisan alguna de estas herramientas o estrategias, hablo de los talleres, escríbanos al mail, Secretaría de Asuntos Estudiantiles, y nosotros les vamos a poner en contacto con Laura, que es la tutora de la CAUNC asignada a nuestra facultad y que es quien conversa con ustedes y ve qué es lo que les puede convenir y entonces pide cupo en esos talleres, sí que son chiquitos, no tienen tanto cupo. Son, por supuesto, gratuitos. Más adelante hay un taller de escritura de trabajo final. Eso también es importante porque no es tan fácil tampoco asumir un cambio de dinámica que va desde leer apuntes y rendir o digamos, hacer lo que alguien me dice que haga a elaborar un trabajo final propio. Ahí hay un salto medio grande. Bueno, también hay un taller para eso que lo pueden probar. Por último, Maxi, sí, todo esto que estoy hablando desde la UNC es para todas las facultades. Pero como dije, los talleres específicamente tienen que hablar con su facultad para que la facultad pida el ingreso al taller, con la SAE de su facultad. Bueno,
Y por último, SAE Conecta, hoy es re largo lo que estoy hablando. Bueno, SAE Conecta es el punto donde ustedes pueden ir, es un espacio que tiene computadoras y conectividad, que está abierto para estudiantes, para que ustedes puedan ir y utilizar eso si necesitan para hacer un examen, si necesitan para hacer un trabajo, si necesitan para inscribirse en alguna de las becas que estuve describiendo y no tienen computadora y necesitan hacerlo en una computadora porque tienen que bajar documentación, archivos, hacer la negativa de ANSES, descargarla. Bueno, no es lo mismo hacerlo desde un celu, es un poco más difícil. Entonces pueden venir al punto SAE Conecta. También tienen que pedir turno, ¿sí? Para todo tienen que pedir turno, eso se hace online. Lo tienen que buscar en la página de la UNESCE. Todas las cosas que dije hasta acá están en este Instagram, ¿sí? En el Instagram de la SAE hay información sobre todas estas cosas y la vamos subiendo permanentemente. Por eso no me estoy deteniendo en decirles dónde le buscan a la información, porque espero que si algo les interesa puedan chusmear y buscar en las publicaciones anteriores. Bueno, ahí la Euge lo está poniendo en el chat. Y de ahí ir a la página que corresponde. También en la web de la Facu, si ustedes entran a ffh.unc.edu.ar, ponen estudiantes y hay un montón de información específica para estudiantes. Y de ahí pueden ir por links a cada una de las páginas. Bueno, me apuro para que no sea tan largo. Vamos a lo que todo el mundo estaba esperando, las becas FAPE o becas de apuntes. Euge, si quieres volver a intentar por última vez, tratar de conectarte conmigo, a ver si podés hablar, eso estaría re bueno, porque Euge, mi compañera, es quien está organizando todo el lío que son las becas de apuntes. Las becas FAPE existen desde hace muchos años, antes había otras becas de apuntes, pero la estructura de cómo están organizadas ahora, que tienen mucho más presupuesto, se aprobó, yo no me acuerdo cuándo, creo que en 2010, en el Consejo Directivo, por propuesta estudiantil, y tiene como particularidad que está cogestionada entre la Secretaría de Asuntos Estudiantiles y el Centro de Estudiantes, ¿sí? Por eso el Centro de Estudiantes está en permanente diálogo con nosotros para tratar de organizarlo. Lo estoy diciendo como si fuera muy difícil, la verdad es que sí, y parte de este vivo es para explicar algunas cosas y pedirles también paciencia, porque es una beca que tiene mucho volumen y que necesita una gran cantidad de personas trabajando a su alrededor para que las cosas pasen, ¿sí? Ustedes se inscriben en la beca, pero tengan en cuenta que estamos hablando de 8 escuelas y departamentos que a su vez tienen varias carreras a su interior, a su vez las carreras tienen en sus años más altos distintas ramas u orientaciones y a su vez tienen seminarios optativos. Entonces, no tengo el número en la cabeza, no soy buena para los números, pero hay alrededor de 500 espacios curriculares activos. Entonces, una cantidad de estudiantes, Euge me puede decir cuántos son, suelen ser más o menos 1.000 personas, piden un montón de materias distintas y cada una de las cátedras manda los materiales que hay que imprimir y alguien lo tiene que organizar. ¿Sí? Porque en general no se manda compaginada. Entonces hay que organizar todo ese material, abrir el Drive, bajarlo, ponerlo todo junto, mandarlo ponerle una carátula, ver que esté bien, la unidad 1, la unidad 2, la unidad 3, la unidad 4, y eso, mandarlo a la fotocopiadora, y eso por cada una de las 500 materias. Entonces, por favor, tengan en cuenta que los tiempos no son los ideales, es lo que tenemos, lo hacemos con todo nuestro amor. Así que si demoramos en contestarles o demoramos en. Bien, ahí pone el auge alrededor de 900 estudiantes por semestre. Si demoramos en darles su apunte, sepan entender que esta es la dinámica. También pasa que hay algunas cátedras que se niegan a poner los apuntes a disposición porque tienen alguna estructura particular o por la razón que quieran. En ese caso, la verdad es que no podemos hacer mucho al respecto. Sí, pedirles que ustedes puedan acceder, hay un link donde están cargadas los apuntes, que ese link es público por una política que tratamos de tener desde hace años, que es que ustedes puedan acceder, aunque no los puedan comprar, ¿sí? Que no sea excluyente, que puedan comprarlos o no puedan comprarlos. Entonces, pueden ir viendo cuáles son los apuntes.
No, Euge, debe ser que no tenés suficiente conectividad, por eso no podés entrar. Bueno, perdón. Euge va a ser un fantasma en el chat en todo este tiempo. Ya tendrán el placer de conocerla. Bueno, ustedes pueden entrar a ese drive donde están cargados los apuntes que se van haciendo. Entonces pueden ir viendo cuáles ya están y cuáles no, y entonces tener una idea de si la fotocopiadora los puede hacer en media hora o no los puede hacer porque básicamente eso no está hecho, ¿sí? Bueno, en relación a la inscripción, ay, no sé cuál es la pregunta que me han hecho antes, me relajé porque está Euge experta en FAPE respondiendo. Bueno, no me acuerdo, ya la perdí. Repítanme si hace falta que diga algo más. ¿Qué es lo importante de contarles? Bueno, uno, que son dos convocatorias al año, cuatrimestrales, ¿sí? Cuatrimestrales, semestrales. Es decir, que ustedes van a pedir ahora solo para sus materias de este cuatrimestre y si tienen materias anuales que van a presentar material en la segunda parte del año, tienen que volver a inscribirse a principio del cuatrimestre que viene para encargar sus materias de esa segunda parte o su material, si es una materia anual, de la segunda parte. Lo segundo es que necesitan estar inscriptos en la materia para poder pedir el apunte. Sí, nosotros tenemos que saber que son ustedes las personas que lo van a recibir. Lo único que les pedimos para poder dárselo es que nos digan que efectivamente están inscritos. Lo tercero es una restricción de locación, que lo lamentamos, pero esto es así, y es que esta beca solamente es para las personas que puedan venir a retirarla a Córdoba. Hay muchas personas del interior que organizan o piden a alguien que los venga a buscar o contratan a una persona que hace cadetería, que la lleve a localidades del interior y demás. Pero bueno, nuestra capacidad de organizar esa logística no nos limita, ¿sí? Así que pídanlas teniendo en cuenta si pueden venir a buscarlas o no pueden venir a buscarlas. También está organizada en grupos de prioridad. ¿Por qué? Porque todos pueden recibir al menos una materia. Sabemos que es difícil comprar apuntes. Sabemos también que ahora hay muchas personas que los están leyendo online, pero que cuando es mucha cantidad no es bueno para la vista verlo online. Hay personas que tienen enfermedades y que no pueden hacerlo. Hay personas que no tienen acceso a su computadora todo el día porque la comparten en todo el grupo familiar. Hay personas que tienen solamente un celular y entonces es muy difícil concentrarse y leer textos de cierta complejidad. Entonces, por todas estas razones, el año pasado, aún en pandemia, aún suponiendo que todo el mundo puede acceder digitalmente a los apuntes, decidimos seguir sosteniendo esta política y darle prioridad a las personas que tienen problemas de conectividad. Entonces, tenemos los grupos de prioridad de siempre. Cualquier persona que quiera puede inscribirse para obtener al menos una materia. Si eso es así, si no están en ninguno de los grupos de prioridad, pueden pedirlo en el grupo C, ¿sí? Grupo C. El grupo B, que pueden pedir dos materias, incluye a las personas que reciben progresar o lo han recibido o están inscritos para recibir progresar, o sea, que son idóneos para poder recibir progresar, es decir, lo de los tres sueldos mínimos, etcétera, etcétera. Y eso es una de las cosas que más problemas nos genera para que ustedes puedan acreditar esa situación. Por eso decía, cuando hagan la inscripción en Progresar, fíjense de descargar el archivo que dice constancia de inscripción y eso tienen que hacerlo desde una compu o traten de hacerlo desde una compu, ¿sí? Si pueden. Perdón, personas que reciban o hayan recibido Progresar, ¿por qué dijimos que hayan recibido o hayan dejado de recibir por razones académicas? Porque antes del año pasado, antes de 2020, en el periodo anterior, mucha gente se quedó afuera de Progresar por esta cuestión de que no llegaban con la cantidad de materias. Para nosotros, lo único importante de Progresar es que nos da una referencia de sus ingresos. Entonces, no es que nosotros estamos requiriendo una actividad académica, sino es un paso que nosotros nos ahorramos para no pedirles recibo de sueldo ni nada de eso, ni ponernos a ver. Entonces, si ustedes recibían Progresar y lo dejaron de recibir por razones académicas, porque no llegaron, también están en nuestro grupo B. Entonces, si tienen la tarjeta del Progresar, sáquenle una foto que se vea de los dos lados, que se vea el nombre. Bueno, en el formulario y también en la página web está explicado
punto por punto, qué es lo que tienen que presentar en cada caso. También acá, nuestra compañera Juli hizo unas plaquitas en Instagram para que ustedes vean cuáles son las cosas que pueden presentar. No, perdón, en historias destacadas la voy a dejar. Entonces, la idea es que nosotros podamos recibir alguna documentación que ustedes tienen o tuvieron o están inscriptes para progresar, ¿sí? ¿Por qué? Porque no van a recibir la respuesta de progresar antes de que finalice la inscripción. Así que ustedes vayan inscribiéndose y mándenos algo que además tenga su nombre y apellido, ¿sí? Una documentación al respecto. En el grupo B que recibe dos materias también están estudiantes en situación de discapacidad, que puede ser personas que tengan el CUD, el Certificado Único de Discapacidad, o también que tengan un certificado médico que acredite esa situación o que puedan estar en contacto con los distintos servicios que mencioné de la sede de UNC y entonces desde la sede de UNC les pueden hacer una notita que diga este estudiante es prioritario, pónganlo en el grupo B. Y también aquí estudiantes con restricciones de acceso a la cursada virtual. Eso lo estamos acreditando a través de el RET, es el régimen de estudiantes trabajadores que a partir del año pasado lo ampliamos y no solamente emitimos el certificado para personas que trabajan, que tienen hijes o familiares a cargo, sino también a personas que tienen problemas de conectividad. Entonces, si ustedes están dentro del régimen de estudiantes trabajadores acreditando problemas de conectividad, entonces pueden pedir la beca también en esta condición. Y por último, mujeres que estén trans, mujeres o diversidades que estén atravesando algún procedimiento legal por violencia de género y necesiten apoyo económico, ¿sí? Por último, el grupo A, que es el más prioritario porque es donde tenemos, han atravesado más cantidad de instancias acreditando que necesitan apoyo económico, son las personas que están en el listado de orden de mérito de las becas de fondo único, ¿sí? Ustedes, si están inscritos en la beca de fondo único, que es lo que respondí recién a su compañero, no se preocupen. Nosotros sí los tenemos esos listados. Y la idea es que no solamente si reciben la beca, sino también si quedan en el orden de mérito, porque orden de mérito significa necesita la beca, solo que no hay fondos suficientes. Entonces, si están en el listado de orden de mérito, también forman parte de nuestro grupo A. Ustedes inscríbanse, si nosotros vemos que quedaron fuera del orden, les vamos a escribir, les vamos a decir, quedaste fuera del orden, elegí una materia y entonces les damos una materia en vez de tres. Bueno, eso incluye todas las becas de la universidad y también el Jardín Maternal Deodoro, personas mayores de 25 años sin secundario terminado, o sea, hay un programa específico por el que entran las personas mayores de 25 sin secundario, si ustedes rindieron y entraron con esa condición, pueden pedir la beca como grupo A, tres materias. Si ustedes perciben asignación universal por hijo o embarazo, eso también les pedimos que lo acrediten, lo pueden acreditar con la negativa de ANSES o alguna documentación que tengan. No la asignación que ustedes reciben por su trabajo en blanco. Si ¿sí? Todos los trabajadores en blanco reciben una asignación por hije, pero no, estamos hablando de la asignación universal, ¿sí? Que es para las personas que de la economía informal o que no tienen trabajo registrado. Dice la EUGE, es importante que cuando envíen su inscripción a materias por mail a la Secretaría de Asuntos Estudiantiles, también avisen que están en fondo único. Claro, sí. O sea, nosotros vamos a cruzar lo que ustedes pusieron en el formulario, pero si pueden, en el mail pongan todo, así no tenemos que repreguntar llegado el caso si hay alguna dificultad. El grupo A también está destinado para personas trans no binarias en situación de vulnerabilidad que así lo necesiten. Esos son los tres grupos, están explicados, yo los digo para que los tengan en mente, no hace falta que se los acuerden de memoria porque todo está ahí. ¿Qué pasa si ustedes se inscribieron y necesitan cambiar algo porque lo pusieron mal? ¿Se quieren cambiar de grupo porque se dieron cuenta que son progresar, entonces pueden pedir por progresar? ¿O quieren cambiar una materia porque averiguaron que es una materia súper grande y entonces prefieren pedir una? Bueno, les pedimos que no vuelvan a llenar el formulario dos veces porque se hace lío, sino que nos manden un correo electrónico explicando esa situación, acreditando lo que haga falta acreditar y tengan un poco de paciencia porque entre
régimen de trabajadores, consultas comunes y corrientes y FAPE, estamos teniendo una cantidad enorme de correos por día y empieza Semana Santa. Así que, por favor, un poco de paciencia con el tiempo, pero todo mail que esté ahí lo vamos a ver y lo vamos a considerar, no se preocupe. Cuando nosotros le damos el recibido, van a recibir un mail que dice, sí, recibido los papeles y demás, y después van a recibir otro correo que diga, ya está su solicitud, pueden encargar los apuntes en la fotocopiadora. En ese momento ustedes se van a poner en contacto con la fotocopiadora que ganó la licitación, que es Copimax, que tiene su sede en Nueva Córdoba, en la calle Bolivia 191, y ahí van a acordar la impresión y el retiro de esos apuntes. ¿Sí? Que puede ser personal o puede no ser personal, eso lo acuerdan con la fotocopiadora. ¿Qué otra cosa? Bueno, hablé mucho muy seguido y ahora no me acuerdo si hay algo más. Bueno, en el formulario de FAPE, que está en la web, ustedes pueden acceder al Drive de apuntes. Esto no solamente es importante para que ustedes se vayan fijando qué apuntes están, sino que también pueden acceder a eso si quieren, si suponte viven lejos y entonces quieren imprimir en sus lugares donde están los apuntes porque necesitan leerlos. Bueno, ahí van a estar subidos para que ustedes los impriman. Bueno, y también para tener una referencia de si los apuntes están hechos o no están hechos. Bueno, creo que nada más. Lo hice lo más rápido posible. Bueno, espero a ver si llegan algunas preguntas más. Y si no, repito la información para las personas que se unieron después en el canal de YouTube de la facultad, ¿sí? Si buscan FFH, Comunicación, Facultad de Filosofía y Humanidades, FFH, en YouTube lo van a encontrar, suscríbanse porque ahí se suben todas las actividades que hace la universidad, todas las charlas, todo está ahí subido en distintos canales y organizado. Bueno, este vivo se va a subir también ahí a las 17 horas para que lo puedan ver en YouTube, que les va a requerir un poco menos de datos y a lo mejor es más cómodo para verlo, pero además ahí también van a poder interactuar en el chat en vivo con algunas preguntas que vamos a responder si se les ocurrió más tarde o lo que sea, bueno. También va a estar ahí. Euge está contando que todavía no hay muchos apuntes en ese drive. No, porque las cátedras recién están mandando el material. Los vamos subiendo a medida que recibimos los materiales de los docentes y los armamos. Como expliqué antes, hay un tiempo entre que recibimos el material y se arma, porque también se arma cuello de botella y mandan 100 en un día y no se puede subir 100 en un día, ni en dos, ni en tres. Entonces, porfa, un poco de paciencia. Chicas del Centro de Estudiantes, agradecen. Bueno, gracias a ustedes. Ro dice, el formulario me postulé para la categoría P, pero envié los comprobantes de las materias inscriptas. En ese caso, envío nuevamente la info correspondiente a la categoría B. Claro, si vos enviaste solamente los comprobantes y te falta acreditar por qué estás en el grupo B, manda también eso y decís en el correo, los comprobantes de las materias ya los mandé en otro correo para que si alguien lo ve no se tengan que poner a buscar. Y la EUG nos recuerda que la inscripción al régimen de estudiantes que trabajan y o tienen familiares a cargo y o tienen problemas de conectividad cierra hoy, ¿sí? Si ustedes se quieren inscribir, también hay un formulario, no es el mismo de FAPE, pero es parecido, lo encuentran en la web, se inscriben y nos mandan por correo electrónico su recibo de sueldo o una nota de empleador o empleadora o si tienen alguna estrategia de difusión de lo que sea que hagan emprendimiento, o si están inscritos en AFIP como autónomos, también pueden mandar eso. Si tienen hijes, bueno, DNI o lo que sea. Si tienen familiares a cargo mayores, puede ser el DNI de esas personas mayores. Bueno, vamos viendo en cada caso. Está explicado, hay algunos ejemplos. Ustedes traten de tener en mente la lógica de que nosotros. No sabemos quiénes son y aún si sabemos quiénes son, necesitamos acreditar esa situación. Entonces, lo que nos presenten, que la pueda acreditar, sirve. En los casos que no hay comprobante, dice Euge, como las becas de fondo único, que nosotros tenemos los listados o personas trans, por favor especificar en el mail el motivo por el cual pertenecen al grupo. Esto es FAPE, ¿sí? No REP.
Como aguja en esta, yo soy su voz. Yo estoy como las dos en uno. Entonces, para cerrar, este vivo va a quedar guardado, se va a repetir en YouTube, va a quedar guardado en YouTube, pero además toda esta información está en la web. Si ustedes entran regularmente a ffh.unc.edu.ar, pestaña estudiantes, la información está actualizada y los va a ir derivando a los lugares donde tengan que hacerlo. También la web de la UNC, si ustedes entran unc.edu.ar, vida estudiantil, ahí está la información sobre becas y los correos específicos a los que pueden consultar situaciones particulares que tienen que acreditar para las becas de la UNC. A ver. El centro de estudiantes me está pidiendo entrar, no sé si podrán hacerlo. Quisiera saludarles. ¡Ay, sí, lo logramos! Bueno. Hola, Sofi. ¿Cómo andas? ¿Cómo estás? Tanto tiempo. Tanto tiempo. Espero que esté funcionando bien el internet porque no me estaba funcionando muy bien. Bueno, hola a todos los que están viendo este vivo. Espero que muchas de las respuestas y de las preguntas, mejor dicho, se hayan dado ahora. Y bueno, cualquier cosa lo pueden seguir viendo, como bien dijo Nia recién en el vivo de YouTube, y rever la cantidad de veces que sea necesario. Lo que más o menos queríamos compartir, porque bien saben, ayer hicimos un sticker interactivo en las historias, preguntando si tenían algunas dudas con respecto al tema de becas para poder resolverlas en este vivo y utilizar este recurso muy importante que tenemos, por suerte, en estos contextos de virtualidad. Y más allá de que la mayoría de preguntas que se acercaron a poner en ese espacio, ya fueron resueltas porque son preguntas de información bastante básica en el sentido de cómo anotarnos en las becas de la facultad, cómo anotarnos en las becas de la UNC, qué documentación hay que llevar a las becas FEIP, porque no aparece en ningún lado, qué hay que pedir, qué se pide para los grupos A de las becas FEIP y demás cosas. Hubo una que me pareció, por lo menos dentro de las preguntas, más allá de esta reiteración en el tema, que pareció muy importante, es el tema de las incumbencias, que bueno, no sé si se pudieron resolver o hablar antes, porque repito, me pusieron muy mal el internet, esto que me puede conectar es un milagro. Sofi, ¿qué son, perdón, qué son incumbencias en este caso? Incumbencias de las carreras. Incumbencias o incompatibilidades, en Ah, realidad. incompatibilidades. Sí, hablé un poco de incompatibilidades. La beca FEIP no es incompatible con nadie. La beca de apuntes no solo no es incompatible, sino que se asienta sobre otras políticas porque tiene el sentido de que ustedes puedan sumar. Si tienen una situación económica complicada, como los montos de las becas suelen ser chiquitos, que puedan sumar beneficios, ¿sí? Que puedan tener la beca de conectividad, la de comedor, la de fondo único y además apuntes, y entonces con todo ese combo puedan resolver económicamente algunas cosas. Pero sí es incompatible Progresar y Beca Manuel Belgrano con las becas de la UNC. Pero, como expliqué al principio, ustedes pueden, con las becas económicas de la UNC, así no pueden recibir dos becas económicas de plata al mismo tiempo. Pero, ay, la Euge dice, ahí parece que me uní. No, bueno, no sé. Pero no hay problema porque se pueden inscribir en las dos y después, cuando llegue el momento y les avisen la incompatibilidad, elegir en función de monto o puntualidad o requisitos o lo que sea que ustedes deseen hacer. De todas maneras, las becas económicas de la UNC se van a poder inscribir en octubre, noviembre del año que viene, así que por ahora no importa, digamos, acuérdense en octubre, noviembre, si vienen percibiendo Progresar, no se preocupen, inscríbanse igual, si los notifican, los van a notificar que tienen que elegir y ahí comparan los dos montos de las dos becas y eligen cuál les parece, si he llegado el caso, si necesitan asesoramiento. Nos escriben y vemos qué les conviene en función de esto que les dije. La beca Progresar se cobra a partir de una cantidad de mes, la beca de la UNC se cobra puntual. Bueno, tiene que ver con lo que ustedes necesiten hacer con ese dinero.
Bien, y con respecto al tema de las incumbencias, que era la otra pregunta, era si era compatible para, por ejemplo, estudiantes que recién están ingresando, si hay algunas becas especiales, por ejemplo, para estudiantes mayores de 30 años, que necesiten, digamos, finalizar y que, por ejemplo, las becas Progresar en algunos casos no les contempla, digamos, la escolaridad o los estudios superiores. Entonces, también eran otras preguntas de si son pertinentes para acceder a este tipo de becas. Y otra de las cosas que también me parecía importante era en el caso de las personas que el año pasado recibieron becas conectividad, que es, digamos, el chip para poder conectarse a las clases virtuales, si, más allá de que hayan hecho el trámite de volver a anotarse para este año, era seguro tener esa beca o no, porque hay muchos que quedaron como en lista de espera. Bueno, para que recapitulo, mayores de 30 años agenden las becas de la UNC porque son las únicas económicas que no tienen límite de edad. Si estudian geografía, sí hay un changüí de más límite de edad para las becas Manuel Belgrano, aparte que es un monto más importante. Y si no, no van a poder recibir la beca Progresar específicamente, que como yo les explicaba, es la que tiene más caja, digamos, todas las personas cumplen los requisitos, reciben Progresar, no importa, sí, caja infinita, no infinita, pero la van a recibir sí o sí si cumplen los requisitos. La UNC es distinta, pero no tiene límite de edad y en ese sentido también prioriza un poco estudiantes más grandes que no están en condiciones de inscribirse en otras becas. Entonces, por ahora sí pueden pedir fuera de término la beca Nutrirse si lo necesitan, la beca de conectividad, en octubre, noviembre podrán pedir para el año que viene beca económica de finalización de carrera o común, porque uno puede tener más de 30 y ser ingresante, digamos, no tenemos límite de edad para estudiar. Y las becas FAPE, obviamente, no tienen límite de edad. Sí, los grupos de prioridad hablan sobre condiciones, no sobre edades. ¿Qué más preguntaste, Sofi? No olvidé. Ah, la beca de conectividad. Yo creo que si la pidieron el año pasado, la van a tener que tener este año. Lo cierto es que, como van a cambiar las condiciones porque se hizo una nueva licitación, no sabemos cuántos chips van a tener. Sí sabemos que el año pasado, por lo menos hasta cierta altura del año, que nosotros pedimos incorporaciones excepcionales, se incorporó a todas las personas que lo pidieron, ¿sí? Si quedaron en lista de espera en febrero, de la convocatoria ahora es febrero, es otra situación porque era una convocatoria muy corta para cubrir, porque no, nada estaba cubriendo el curso de nivelación. De todas maneras, les sugiero que ahora cuando se abra, hagan la inscripción y que si tienen alguna duda en particular, nos escriben el correo de la secretaria para que nosotros podamos hacer las preguntas correspondientes sobre cómo va a funcionar, en qué tiempos, qué pasa si ya tienen un chip, si sirve o no sirve. Bueno, todas esas cosas para que nosotros podamos canalizar las preguntas y hacerlas. También hay un mail específico de becas de conectividad. Que probablemente para cuestiones más técnicas pueda servir mejor. Pero si tiene que ver con me dejaron lista de espera, no sé qué me están evaluando, si es que no presenté bien un papel, bueno, cosas que no les están pudiendo explicar o resolver en ese correo, por favor no dejen de comunicarse con nosotros porque sabemos que es una beca muy importante para que ustedes puedan desempeñar su tarea académica. Bueno, están repitiendo preguntas que ya explicamos, probablemente las mandaron antes de que las explicáramos. Si no las mandaron antes, no quiero volver a explicarlo porque es como muy repetitivo para el que ve el video luego. Por favor, vuelvan a ver a esa información después. El video se retransmitirá a las 17 horas en el canal de YouTube de la FACU. Estoy viendo si hay otra pregunta. Ah, una pregunta sobre montos. Los montos, yo no me los sé de memoria y no los anoté. Sí dije las de Progresar, porque esas sí me las anoté. Las de Progresar son 3.600 pesos mensuales, 12 cuotas, una por mes. Y beca Manuel Belgrano son 17.000 pesos, ¿vale? Solo para geografía. Las becas de la UNC, no me acuerdo, están en la web. Sí, en Vida Estudiantil, ahí la Euge en el chat había puesto
el link que era unc.edu.ar/vida estudiantil y ahí pueden buscar todo, toda la información. Ahí Caro pregunta sobre las becas de apuntes. No sé qué, a qué te referís con cuánto estarán. Las becas en apuntes se otorgan en apuntes, no en montos, o sea que no tienen monto. Supongo que será cuándo estarán, y eso también depende mucho, bueno, supongo que Yanía lo dijo, pero depende mucho de la condición en la que sean entregados los materiales. Se congeló la Sofía. Encima no debe saber que está congelada. Bueno, eso lo expliqué un poquito antes. Caro, por favor, vuelve a verlo. O sea, lo que expliqué es cómo son las etapas de la beca FAIP, porque la respuesta es que puede estar, no la semana que viene, pero sí ya la otra, van a empezar a estar, pero no están todas al mismo tiempo, ¿sí? Porque depende de cuándo la cátedra manda, perdón, Sofía, es que te congelaste, cuándo la cátedra manda los apuntes, cuándo, o sea, que nosotros tengamos la capacidad de compaginar, o sea, también cómo la cátedra los manda, porque si tarda mucho en hacerlo, porque está todo desordenado, entonces vamos a tardar más en hacerlo. Y después vos lo encargas en la fotocopiadora. De todas maneras, te vas a enterar porque te va a llegar un correo electrónico que va a decir que tenés que comunicarte con la fotocopiadora para encargarlo. Así que no es que de pronto vas a traer el apunte. Vos vas a saber que lo vas a encargar y lo vas a buscar. Por si la pregunta es para que vos organizarte y venir a buscarlo, bueno, no te preocupes, eso lo vas a poder coordinar vos. Euge nos cuenta es que material... Sí, que perdón, Sofía. No, perdón, es que estoy con una desconexión importante. No, quería decir que para quienes sean ayudantes, o quienes estén, digamos, en comunicación con una cátedra, o tengan algún amigo, compañero ayudante, díganle, digamos, si puede, si tiene las posibilidades, obviamente, materiales de hacerlo, si puede ayudar para compaginar lo que son los materiales, porque muchas veces que los apuntes lleguen atrasados a mitad del cuatrimestre, a veces cuando ya estamos muy avanzadas en las lecturas, depende mucho de que, digamos, las cátedras envían los materiales totalmente sueltos, entonces el hecho de que después tengamos, por ejemplo, un bloque que sea unidad 1, bloque unidad 2, o demás, o teóricos y prácticos y todo eso, depende de que haya archivos que tenemos que descargar o buscar en línea, incluso porque no lo pueden encontrar las cátedras, o descargarlos, recortar determinadas páginas que hay que poner según el programa, todo eso con páginas, o sea, es todo un proceso de edición y confección del apunte que lleva bastante tiempo, y teniendo en cuenta de que en la facultad son aproximadamente unas 250 materias, entre materias y seminarios por cuatrimestre, claro, y que todas suelen tener su cantidad determinada de unidades, depende de la propuesta pedagógica que tengan las materias, lleva su tiempo, entonces si tienen la posibilidad, o si incluso son estudiantes y quieren, digamos, ayudar y dar una mano, o lo que sea, digamos, también está bueno para que podamos, de alguna forma, entre todos, solventar ese retraso y que simplemente, una vez que estén los apuntes, se puedan mandar a imprimir y de esa forma podamos tener su acceso más rápido. Y bueno, eso que recién decía Euge también, de que es que muchas veces los apuntes llegan muy desordenados por esa razón y también implica la demora. Así es, mientras más compaginados lleguen, más rápido tienen ustedes la beca y también la posibilidad de tener los apuntes si quieren imprimirlo por motu propio. O bajarlo en un lector o lo que sea que necesite. Ah, también una cosita. Una vez que vayan estando los apuntes, también van a estar disponibles en el Drive de apuntes del Centro de Estudiantes, que es un recurso que ya tenemos desde antes de la pandemia, por suerte, así que ahora simplemente los utilizamos. Pero también van a estar subidos ahí para quienes simplemente quieran descargarlos e imprimirlos por su cuenta o leerlos en línea, va a estar esta opción disponible también. Bueno, ahí alguien hace una pregunta más. Traten de hacer todas las preguntas ahora, así respondemos todo eso y ya vamos cerrando. Gracias a quienes estuvieron. Reitero que, por favor, quienes tengan la posibilidad de ver todo esto, ya sea ahora en streaming o después en YouTube o luego en video, puedan distribuir esta información entre sus compañeros. La mejor estrategia de inclusión y permanencia es
tener vínculos entre compañeros siempre, más allá de todo lo que podamos hacer las facultades, es mi compañero de al lado, mi compañero de centro estudiantes, mi compañero consejero, todas las personas que están a nuestro alrededor, quienes nos ayudan a sortear cualquier clase de dificultad que tengamos. Y nosotros también podemos ayudar a las personas que no tienen acceso a la información, ¿sí? Es un montón de información, no es fácil llegar. Ni siquiera es fácil hacer la inscripción para algunas personas que no lo entienden, o que no tienen la conectividad, o que no tienen los dispositivos, o que nunca lo hicieron. Ayúdense, colaboren entre ustedes. Por suerte somos una facultad que tiene dentro de todo una experiencia percibida de mucho compañerismo entre nosotros. Así que hagamos honor a eso que es parte de nuestra facultad, del tipo de facultad que habitamos, y garanticemos entre todos el acceso a esa información, que es lo mínimo que podemos hacer. A ver, ahí nos saluda Abril. Hola, Abril. Esperen. Apuntes del 2021 todavía no existen. Solamente los del ingreso, el resto están siendo confeccionados todavía. Sí, hay muchas cátedras que ya mandaron sus apuntes. Como les expliqué al principio, es un cuello de botella. O sea, debe haber una cantidad grande de cátedras que ya los mandaron y bueno, y los otros se están haciendo. Pasa también es que al mismo tiempo estamos recibiendo documentación. Entonces, hacemos las dos cosas al mismo tiempo y bueno, es lo que se puede. Fondo único, listado, ya los van a notificar. Eso está explicado al principio. Ya hablamos de beca de fondo único. Caro, podés, cuando quede grabado el vivo o a la tarde en el canal de YouTube de la Facu y después va a quedar ahí, puedes volver a verlo. Ahí explicamos cómo es el proceso de notificación para becas de fondo único. ¿Sí? Ya les van a notificar por sí o por no si les dieron o no les dieron la beca. Estén atentos a sus mails también, ¿no? Porque a veces llaman al teléfono y no los atienden, los llaman dos veces y no los atienden más y tienen que notificarse. O sea, si no se notifican, no les dan la beca. Así que estén atentos, ese no lo había dicho. No es que por haber mandado ya la documentación voy a tener los apuntes del año 2020. Ah, eso puede ser porque el link para revisar los apuntes es de la carpeta del 2020, para ver si están o no. O por lo menos cuando yo ingresé al inicio estaba Ah, linkeado bueno, no, eso. hay que Pero cambiar ese igual link. Lo que pasa es que siempre la misma carpeta la vaciamos y la volvemos a cargar, pero si ustedes revisan en la nueva, debe haber pocos apuntes todavía porque recién los están mandando los cátedras. De todas maneras, tengan en cuenta esto. Por ser curso virtual, todas las cátedras suben en el aula virtual los materiales. O sea, no es que ustedes para empezar a leer los textos inicialmente necesitan recibir la beca. Nosotros sabemos que muchas personas necesitan el apunte en papel para poder estudiar, pero en este primer tiempo vayan haciendo las lecturas que puedan, en los dispositivos que puedan, en el aula virtual hasta que lleguen, ¿no? No se dejen estar hasta el momento en que llegue el papel, que es más cómodo, más sano para la vista, para la concentración, bueno, todo lo que sabemos que es el papel, que nos permite subrayar fácilmente, bueno, etcétera, etcétera. Mientras tanto, está disponible en las aulas virtuales y si ni siquiera está disponible en el aula virtual, piensen en todo este circuito que probablemente va a estar mucho más tarde en papel porque quiere decir que los profes ni siquiera lo terminaron de armar. Bueno. Buenísimo, Marín. Esperemos que les vaya bien este semestre. ¿Cerramos? Creo que sí. No hay más preguntas. Gracias, Sofi, por conectarte. Gracias, Euge, por estar ahí siendo el fantasma de la ópera en el chat y por ser nuestra delegada nacional de FAIP Beca de Apuntes. Gracias a todos los que estuvieron, comentaron y gracias a todos los que van a difundir esto y difundir esa información. No, pensé que había una pregunta nueva, pero no. Bueno, gracias. Ahora terminamos este coso y no escuchan esta parte, pero Sofi, ¿cómo hago para terminar el vivo? Qué vergüenza, nunca hice esto. Para, creo que arriba te tiene que salir como una X. Sí. O sea, lo cierro ahí, Bueno, y no se va a fíjate. ir para siempre. No, te tendría que salir la opción. Tranqui, yo también tenía estas dudas. Te tendría que salir la opción de finalizar el vivo y después, una vez que lo finalizás, te tiene que dar la opción de guardarlo. Bien. Yo te recomiendo que lo guardes porque si no,
Después se puede editar, se puede descargar, se puede bajar y todo. Guardalo, el título ya está puesto, así que no pasa nada. Y se va a guardar como Instagram TV, creo. Gracias. Sofi es la presidenta del Centro de Estudiantes y además es nuestra asesora en cuestiones de juventud, o sea, de redes sociales. Bueno, gracias a todos Siempre. y nos vemos si cualquier cosa nos comunicamos. Chati.